tardes, hoy es Sport La Veu, con una persona que la conozco bastante bien, que vive para y por el fútbol. Chaco, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me he equivocado o no me he equivocado? No, la verdad es que no. Es lo que me gusta y al final tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta y es verdad, vivo para y por el fútbol. Así, ¿no? ¿Los de Chaco a qué vienen? De muy pequeño, los amigos, vimos había una serie donde había un personaje que se llamaba Chaco, que mandaba demasiado. Hostia. Y yo siempre he sido muy mandón y se me quedó Chaco y la verdad es que... Pues Paco nadie. Paco solo mi madre, mi mujer y los cercanos, muy cercanos. Y Francisco, el del banco, cuando me viene a pedir dinero. Muy buena esta. Empezaste de pequeño a jugar a fútbol, como todo el mundo. ¿Estás en dónde? En Mataró. ¿En el Mataró? Sí, empecé de Mataró, empecé de portero. Hostia, sí, lo dijiste, es cierto. Portero, mi madre hizo la gracia, me puso un traje de portero de Lulut y Testina. Hostia. Y fui a hacer las pruebas, pero a mí me gustaba ser jugador. Lo que pasa es que no soy tan competitivo que me pusieron de portero, como el estado medio de portero, me puse y me puse a parar y luego no me dejaba ser jugador. hasta que sí, también al final y me puse de jugador. ¿Y seguiste? Seguí del Mataró, luego me fui a Rocafonda, que estuve con el padre de Peque. Hostia. Sí, estuve con él. De Rocafonda luego hice unas pruebas con el Barça. Ahí cometí uno de los primeros errores, que luego me empecé a dedicar a esto un poco por eso. Tomé malas decisiones y antes de firmar, pues decidí irme a otro sitio. Aspecto de la vida, que da la casualidad que mis padres se divorcian y yo no lo llevo bien y tomo malas decisiones. Entonces firmé por Plan de Envuel, porque el que me fichaba me daba trabajo, era con 16 años, entonces junté una cosa con otra. Y a partir de ahí, pues toda la carrera ha sido aquí en Mataró. En Cirera, bueno, Plan de Envuel, Rocafonda, y luego llegué a Cirera y ya la hice en mi casa. Cirera, Antonio Jiménez. Para descansar. Me fue a buscar, él fue precisamente a buscarme una vez cuando, porque Pereira me quería fichar, luego siempre le había dado un poco de largas, él se presentó en el campo y me fichó y me fui con él y entonces ya está, entré en la sangre amarilla y ahí me he quedado. Cuelgas las botas y te pones de mister. No, yo ya, no, jugando ya... ¿Qué eras, mister? Sí, ya era mister. Yo cuando entré de esto, Albert Martí, un buen amigo mío, quiere ser entrenador, me lía y cojo un equipo. Y él quiere empezar y yo ya había entrenado y entonces lo cojo con él. Entonces, a partir de ahí, nada, hago 2 años solo, lo que veo no me gusta, quiero hacer un cambio y me apetece darle otro sentido al fútbol. Y entonces me pongo de coordinador. Hablo con el club me lo ofrece, en ese momento está Juan de los Ríos y Roque, hablan conmigo y bien, cojo el proyecto y empiezo a ser el coordinador de Cirera hasta día de hoy. Entonces, fue un cambio que creía que era necesario y a mi manera de entender el fútbol. Entonces, a partir de ahí hicimos el nuevo proyecto y hasta ahora. Hay que felicitar a Cirera por la labor social que estáis haciendo. Yo he estado allí unos meses, sé cómo trabajáis y hay que felicitar. Al final, creo que cada club tiene que tener su esencia y nosotros creo que lo tenemos muy enfocado a, no solo a un tema deportivo, sino a dar unos valores a los chicos, a entender que hay necesidades en la vida hoy en día y que por suerte tenemos una herramienta que es el fútbol, que a muchos niños les gusta y niñas les gusta, y aprovecharla para dar un más a más. Entonces, como todo el mundo sabe, el Cirera en todos los proyectos siempre se ha involucrado. Acabamos de hacer la recogida de comida, de alimentos, y ha sido un espectáculo, lo hemos superado otra vez. Ahora empezamos la de juguetes, que empezamos a hacerla ya. Entonces, yo creo que eso es el valor que tiene Cirera. O sea, que la gente que viene o que trae a su hijo ya no solo trae para un tema deportivo, sino un tema de valores que en esta pandemia, precisamente, ninguna institución dio nada al ayuntamiento, lo puede colaborar el ayuntamiento. Cuando nosotros, en cambio, hicimos una donación para que la utilizaron, esa parte, la utilizaron para hacer
un sitio donde estuvieran los sin techo para que se pudieran cobijar por el tema de la pandemia. Y fuimos la única cuando todo, al final sabemos que tema cuotas, tema todo, estaba perjudicando a los clubs. Pero al final el club entendió que era importante ayudar y los entrenadores, coordinadores, todos estuvimos por la labor de que fuera así. Entonces, bien, la verdad es que contento con la directiva, con el club y con el proyecto que quiere el club. Mientras que sea el proyecto por ahí, iremos todos de la mano. Con Romero, con el cambio de presidente, ¿todo igual? ¿La continuación de Dani o ha cambiado unas cosas? No, yo creo que al final son diferentes, son maneras de pensar diferentes, pero al final yo creo con un mismo sentido, un mismo corazón, un mismo sentimiento. Es más, yo al final casi tengo pensado acabar también mi etapa con Dani, pero hablo con Romero, sus ideas, quiere recobrar cosas que tiene el club, que por desgracia con pandemia había desaparecido. Y la verdad es que me convence, me hace ilusión. Seguramente si fuera así otro presidente yo no fuera continuado en Cirera ya. Yo creo que todas las etapas acaban y la mía yo creo que ya está muy cerca de acabar. Pero Romero me transmite esa ilusión que tiene y yo, en el momento que el presidente tiene esa ilusión, a mí me la devuelve y bueno, y unido a él este año y bueno, veremos a ver cómo va. Y eso de tener el campito, unos arriba, otros abajo, ¿cómo lo lleváis? Yo lo sé, pero bueno, contesta tú. Si solo es campito como ahora, campito y arriba, yo creo que coordinación dos estados, yo creo que lo tenemos muy bien gestionado, tenemos muy claro cada uno qué función tiene, y entonces creo que está bien gestionado. Y el campito al final es una zona donde da facilidades a la gente, es cercano para que puedas traer al niño. Cierto. Y no damos el paso hasta la Guinness para arriba, que pues, bueno, creo que es cuando ya le toca, y creo que está muy bien. El problema ha venido los años anteriores, que no era campito y arriba, era campito, Salesiano, Laru, Dos Ríos. La gente no sabe lo difícil que ha sido Cirera, tú que lo has vivido con nosotros, gestionar todo eso. Son 3 años sin campo, o sea, es una locura. Y estaban Salesianos entonces, cuando hablamos con vosotros. Que haya sobrevivido Cirera a esto y que a día de hoy tengamos 350 licencias, a mí me lo cuentan y yo no me lo creo. Porque es que era imposible. Es que nosotros hemos estado en Dos Ríos, Laru, Salesiano, Cerdañola, Plan de Moé. O sea, muy difícil todo eso. Y año tras año íbamos aguantando, hemos aguantado. Porque creo que la gente de Cirera entendía que era un beneficio para sus hijos, que iban a tener unas instalaciones que todo el mundo había luchado dignas y que sienten el club suyo, que es lo importante. Al final es que la gente que está en Cirera quiera estar en Cirera. Yo siempre he dicho, el que quiera estar en Cirera, que esté en Cirera, el que quiera estar en otro equipo o en otro club, que esté. O sea, al final uno tiene que estar identificado con un club. No pasa nada si todos somos al final diferentes pero iguales. Si el problema lo tenemos los clubes, que nos peleamos entre nosotros. Ahí va yo. Es un convenio con Mataró, ¿no? Sí, un convenio con Mataró, creo que positivo para la ciudad. Al final Mataró tiene el nombre de la ciudad. Creo que la ciudad se necesita y creo que es importante que tenga un equipo, primer equipo, lo más arriba posible. Y si podemos todos arrimar y en vez de pelearnos hacer un esfuerzo para que todo el mundo Mataró crezca, y si Mataró crece, creceremos los demás. Creo que tiene que ir por la labor. Si al final yo tengo un jugador muy bueno y en vez de ofrecer solo a Mataró y hacer que el Mataró tenga esa posibilidad de tener ese jugador, yo intento escondérselo, yo porque no sea el Mataró, creo que vamos mal, vamos equivocados y creo que no es la línea para que la ciudad crezca. O sea, al final, para mí, sí, o sea, yo que viajo mucho, veo equipos de pueblos que están en segunda federación, en primera federación, y que nosotros no seamos capaces de tener un equipo, ya no te digo, ya ni en tercera federación, que ilusione. O sea, yo creo que hay que apretar, que intentar que el Mataró suba, y eso hará que la ciudad, el deporte, vuelva a nivel de fútbol que hablo, vuelva a ser un referente.
haría falta una comisión, ¿no? De clubs para unir criterios, ¿no? Pensamientos. Sentido común. Pero, o sea, la comisión se hizo. Yo creo que sentido común. Sentido común en que si el Mataró está bien con recursos, si el Mataró no necesita hacer un H, un F, y solo se dedica a sus categorías y a tener un primer equipo en buenas condiciones, hay niños suficientes para la Cilera, para los Molinos, para la Llantia, para todo el mundo. Entonces, si en cambio no consigo que el Mataró esté arriba y tiene que hacer un F, un H, un J, que creo que no tiene sentido, porque entiendo que necesita ese dinero para poder crecer, iremos mal. Entonces, al final creo que es sentido común, simplemente. Sentido común de que si el equipo de la ciudad va bien, todo el mundo vendrá bien. Si el equipo de la ciudad va mal, todo el mundo iremos mal. Y que el ayuntamiento también ayude un poquito. Correcto, sí, pero yo considero que el ayuntamiento tiene que hacer esfuerzos y ayudar. Pero para eso también tenemos que estar todos por la labor. Claro. Evidentemente, todos son hermanos. Yo quiero dar cuatro al Mataró y yo digo, no, cuatro no, uno para cada uno. Al final todo el mundo pide para su club, que es normal. Yo creo que al final es lo que te digo, o sea, ir todos de la mano y todo lleva a cabo. Al final los clubes de barrio somos de barrio, donde tenemos que tener gente que esté cercana a ti, que trabajen bien, y a partir del club pues es el Mataró, que tiene el nombre de la ciudad, que por mucho que los demás trabajemos muy bien, el Mataró tiene el nombre de la ciudad, y al final intentar remar todos para la misma dirección. Yo el objetivo al final creo que es que el Mataró tenga dos equipos por categoría, el primer equipo lo más arriba posible y el resto trabajando con ilusión y cuando haya un jugador importante que el Mataró necesite, dárselo y ya está. Creo que el objetivo de todo, sí. Sin sobreviviremos todos, de la otra manera caerá mucha gente por el camino porque no hay niños para todos. ¿Fuiste, si no me equivoco, de los pioneros en el fútbol femenino en Mataró? Sí, sí. Precisamente cuando yo tengo obsesión con el fútbol femenino. Yo cuando entré, precisamente era un objetivo. Ha costado mucho, o sea, ha costado mucho, la verdad, pero era un objetivo. Yo he llegado a entrenar hasta un equipo femenino. En Rocafonda yo he entrenado a un equipo femenino. Luego, cuando llegué a Cilera, el equipo estaba bien, estaba en una categoría buena, estábamos a punto de perderlo, tuvimos que tomar decisiones y yo me puse a llevar ese equipo y al final el crecimiento. Yo soy un fanático del fútbol femenino, creo que está en auge. Creo que nosotros estamos creciendo, creo que hemos hecho bien las cosas. Tenemos ahora mismo, por suerte, este año ya se ha cumplido el objetivo, que era crear un primer equipo. ¿Para qué? Para que una niña pequeña pueda hacer fútbol en Cilera y acabar en Cilera. Para mí el objetivo. Luego, como digo yo, luego si es muy buena y se tiene que marchar, bueno, genial. Tenemos el caso Marta Paz Ferré, que está en Logroño, que salió de Cilera y la chica sí, siempre de Cilera. Y tuvo esa suerte, no pasa nada. O sea, al final, y si no, ahora tendría su equipo para poder jugar. O sea, al final, los Messi, los Ronaldo, ¿sabes? Todo el mundo quiere tener Messi y Ronaldo. Creo que lo importante es que tengan para seguir formándose, para seguir creciendo y darle un valor a lo que hacen. En tu casa, fotos tuyas tienen un montón porque no te ven el pelo, ¿no? Porque si no estás en Villarreal, estás en Oviedo, si no estás en Campo Cerer arriba, si no estás abajo, ¿cómo lo llevas esto? Porque él está en una representación de jugadores, ¿no? ¿Una empresa? Sí, estoy en Prone Sport, llevo ya bastantes años. Bueno, al final, mi familia, como digo yo tengo un sueño, tengo un objetivo, creo en esto y tengo la suerte de que ellos me apoyan y al final tengo la suerte de que la mujer no me pone las manitas todavía en el rellano. La verdad es que tengo mucha suerte, intento disfrutar de mis hijos lo máximo que posible, día a día a lo mejor no es atípico y el fin de semana pues a lo mejor me cuesta más porque cuando más viajo, cuando más tengo que estar fuera, pero el día a día, llevarlo al colegio, recogerlo, intento hacer una rutina diferente, que por suerte si tienes el apoyo en casa todo esto se puede hacer, sin el apoyo de casa sería inviable. Y bueno, todos en mi casa tenemos un objetivo, una ilusión, un sueño que poco a poco vamos creando entre los cuatro, porque al final lo creamos los cuatro y vamos camino de ello, vamos tranquilo, chino chano. Porque sales al extranjero también, ¿no? Sí, salgo, hace poquito estuve en África, ahora creo que me vuelven a intentar mandar, lo que pasa es que me se ha parado un poco. Bien, contento, o sea, al final son experiencias que vives.
lo que te hace crecer, porque ves a otros clubs cómo trabajan, otra gente, otras culturas, que parece una tontería, pero no es lo mismo la manera que ve el fútbol en Andalucía que el País Vasco o Valencia o nosotros. Todo el mundo son culturas diferentes, maneras de ver el juego diferente, y lo único que haces es aprender. A día de hoy, si tú me preguntas qué es lo que sabes, lo único que sé es que no sé nada. Cada día vuelvo a aprender. O sea, cuando yo pienso que sé algo, digo, al día siguiente me lo desmontan. Pues aprendes de los críos diariamente. Por lo menos yo cuando entrenaba aprendía de los críos. Disfrutando, dejándolo. El problema del fútbol, yo creo que el problema del fútbol, y yo que soy padre, somos nosotros. Al final entendemos que, por desgracia, el fútbol mueve tanto dinero, o creemos que mueve tanto dinero, que todo el mundo llega a presionar. A mí me que el niño es un poquito bueno, tal, lo empieza a presionar. Y entonces ya la gente empieza a pensar en categoría, empieza si mi hijo tendría que estar, si este es malo o bueno. Yo no entiendo eso de bueno o malo, no lo entiendo. O sea, hay jugadores que se forman antes, jugadores que se forman después. Ya está, cada uno tiene su espacio. Pero bueno, hoy en día pues parece que si mi hijo juega en División de Honor, si juega en Primera, si juega en Segunda, si juegas con el malo, con el bueno. Entonces yo como una... A día de hoy no lo entiendo. Yo la única pregunta que le hago, y mi mujer está delante, que a veces se queja, dice, tú has entendido tanto, ¿por qué no le echas una mano o le enseñas un poco? Yo le digo lo mismo. Al final es que él se divierta, que se lo pase bien. Lo único que le pregunto a él cuando acaba es si se lo ha pasado bien. Si se lo ha pasado bien, perfecto, vamos bien. Si no se lo ha pasado bien, tenemos un problema. Entonces, si no se lo ha pasado bien porque ha perdido, no lo entiendo, ¿sabes? O sea, al final... No tiene que conllevar si pierdo o gano, sino si resulta secundario. Si has disfrutado jugando, te lo has pasado bien, si el partido ha estado bien, si has tocado balón, no has tocado, si te has esforzado. Yo creo que esa es la pregunta única que tendríamos que hacernos, padre. Te lo has pasado bien, si te lo has pasado bien, yo estoy contento. Al final dice, no, es que mi hijo dice que lo quiere dejar, es que mi hijo dice que el entrenador es malo. Bueno, niño. El tema este de los padres sería muy. Chaco, hasta aquí la entrevista. Estaría contigo hablando horas y horas y horas, aprendiendo mucho de ti. Antes de cortar, porque David nos está haciendo ya aquí el corte, mencionar a un Mataruni que con Atlas ha ganado la Liga de México. Es Albert Espigares, y desde aquí puedes felicitarlo. No sé si lo conoces personalmente. No, a ver, lo he seguido, he hablado mucho de oídas de él, y la verdad es que, bueno, lo que, mira, antes lo comentábamos tú y yo, a veces tenemos mucha gente muy buena, gente que hace que el deporte de Mataró sea buena, y nos olvidamos de felicitarlo, de un esfuerzo grande, que salen fuera de su casa, está en México y tal, y no le damos el valor que creo que conlleva. Y a mí me alegra que al final haga una felicitación a un Mataruni que parece que se ha olvidado, ¿sabes? Cuando es muy difícil. Joder, no ganar una liga en México no es fácil, no tiene ningún sitio. Pues desde aquí, Albert, felicidades, Chaco, hasta la próxima. Muchas gracias. A ti.